Juan completo con todo tipo de días de visos en cosas disponibles para aplicar. La casa con la rama amarilla le perteneció al lineman ofensivo de los Delfines de Miami, Bob Kuchenberg. En el año 1994, esta casa fue usada en la filmación del Guilty. This is the Adrian Arch Center, home of the Florida Grand Opera and Miami City Ballet. A la izquierda van a ver un edificio de color gris estilo moderno. Es el centro de artes bellas Adrian, es casa de la Gran Ópera de la Florida y también el Ballet de Miami. We're also going to see the Venetian Causeway, the oldest causeway spanning the sea, built in 1924. It replaced the Collins Bridge, which was the longest wooden bridge in the United States, built back in 1913. También van a ver el Venetian Causeway, es la calzada más antigua que atraviesa la bahía de Biscayne, construida en el año 1924. Sustituyó el puente de maderas más blanco de los Estados Unidos, el Collins Bridge, que fue construido en el año 1913. Also, all the islands we've been passing on the left-hand side are called the Venetian Islands, a chain of six artificial islands built by Carl Fisher, connected by a bridge from Miami to Miami Beach. También todas las islas a la mano izquierda que hemos pasado se llaman las Islas Venecianas. Son seis islas artificiales hechas por Carl Fisher, conectado por un puente de Miami a Miami Beach. The names of these islands are, los nombres de estas islas son
Biscayne, San Marco, San Bernardino, Toledo, Primo Alto, and Bell Island. Tom Fisher came to Miami from Indiana with $8 million. Built these islands and then sold to the city of Miami for $88 million. Then in 1929, he moved to New York and invested all of his money into the New York Stock Exchange. But then 3 days later, the market crashed and he lost all of his money. He then died penniless in 1939. Carl Fisher vino a Miami desde Indiana con 8 millones de dólares. Construyó estas islas y después las vendió a la ciudad de Miami por 88 millones. Después de que en el año 1929 se mudó para Nueva York y invirtió todas sus ganancias en la bolsa de valores de Nueva York. Pero 3 días después la bolsa quebró y perdió todo su dinero. Murió sin un